7:42. En ese momento hacemos un enlace en directo con nuestro compañero Alberto Gómez. Así es, buenos días, Beto, te escuchamos. Buenos días, Beto. ¿Qué tal? Muy buenos días. El pasado fin de semana, Tijuana Innovadora 2012 cerró sus actividades. Miles de ciudadanos asistieron a esta muestra de creatividad e innovación, pero sobre todo, descubrieron el rostro de Tijuana. Vamos a verlo. ...74 talleres, 67 conferencias, 48 paneles, 35 eventos culturales, 10 eventos alternos. Fueron jornadas de charlas y encuentros, pero sobre todo de innovación. Fue la segunda edición de Tijuana Innovadora 2012. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Que pase! ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! La tecnología y el desarrollo económico e industrial se puso de manifiesto durante 11 días, donde la iniciativa ciudadana mostró el rostro de Tijuana, una entidad innovadora y pujante, donde el trabajo es parte de su cultura y donde su gente es el corazón que mueve a la ciudad. Tijuana es la ciudad más hospitalaria y más grande del mundo. Es mi pertenencia y pues es mi identidad sobre todo. Es un lugar de oportunidades. Ay, es una ciudad hermosa donde encontré lo mejor que pude haber encontrado. Para todos los que vinimos y nacimos aquí. El Centro Cultural Tijuana fue la sede para más de 100 invitados de diferentes partes del mundo que compartieron su conocimiento. Un lugar donde las empresas de la localidad dieron cuenta de los avances tecnológicos que se utilizan en la región y que colocaron a Tijuana ante los ojos de más de 900,000 visitantes, pero sobre todo, ante los ojos del mundo. Tijuana Innovadora cerró su segunda edición con una muestra de la unión y fuerza de su gente, con el ánimo y la alegría de los tijuanenses que juntos dieron una probadita de la esencia de esta ciudad que va rumbo a la grandeza. Información del equipo de Notivisa Tijuana.